Este es un premio efectivamente coral, es un premio al sistema universitario, a nuestras universidades, a nuestras universidades públicas en particular, y quiero agradecer a las personas que dentro de las universidades trabajan en el día a día para que esto sea una realidad. Estamos doblemente contentos, además, porque estos días el Instituto Nacional de Estadística ha hecho público los datos de I+D del país y resulta que, con un incremento del 13%, Castilla y León ha liderado el crecimiento en I+D de todo el país, ¿no? Hemos pasado a ser la quinta comunidad, tras las dos forales, Madrid y Cataluña. Estamos contentos, no totalmente contentos, pero nos gustaría que los niveles de I+D del país fueran espectacularmente mejores y los nuestros espectacularmente mejores también, pero valoramos ese crecimiento. Permítanme que formule brevemente un agradecimiento particular que ya se ha ido expresando en este acto al comisionado de Ciencia y Tecnología de mi comunidad, que es además el secretario general de la Consejería de Educación. En Castilla y León, como ahorramos tanto, pues hay 8 funciones en una, un solo sueldo y varias funciones, ¿no? Precisamente Juan Casado, aquí presente en la sala, fue subdirector de esta casa que hoy nos acoge, ¿no? Ya tiene una trayectoria larga e interesante, ¿no? Él fue nombrado comisionado de Ciencia y Tecnología de Castilla y León en 2007 y ya en 2008 puso en marcha el primer diseño de este plan TQE con las universidades. Así que a punto de llegar a los 10 años, ahí están los resultados que hoy se premian: 15 millones de euros de inversión, 1.821 emprendedores asesorados, 193 empresas creadas por las universidades, casi 300 patentes nacionales, más de 100 internacionales, muchísimos proyectos de investigación europeos y de todo tipo. Así que, bueno, muchas gracias a todos, especialmente Juan, muchas gracias a ti, porque este premio en gran medida lleva tu nombre. Y este es el camino. Las universidades deben enclavarse más y mejor en su entorno, que es local y es global. Deben ser aliadas naturales de las empresas. Estamos en un proceso de cambio, llevamos ya décadas de nuestro tradicional modelo de universidad jacobino-francés a uno de corte anglosajón. Debemos todavía superar dentro de las universidades prejuicios rancios e irracionales sobre las empresas, grumos mentales que deben disolverse de una vez. Las universidades no pueden ser pequeñas y grises administraciones públicas de burócratas donde campe a sus anchas el corporativismo, que no lo son, pero no deben serlo. Debemos eliminar todo rastro de este tipo de organización, ¿no? Por otro lado, las empresas no deberían ver a las universidades como entidades totalmente alejadas de la realidad, flotando en el espacio interestelar e incapaces de hacer nada útil, ¿no? Es evidente que ya desde hace tiempo las cosas van cambiando mejor y se van consiguiendo logros impresionantes, muchas veces desconocidos por propios extraños. A veces ni siquiera la propia comunidad universitaria es consciente de las relaciones que existen en esa comunidad con el entorno, ¿no? Y en gran medida esto va cambiando y ha cambiado gracias al papel de las que llevan a cabo las fundaciones universidad-empresa, a las que debo agradecer su misión profundamente. Y también las cosas van cambiando, entre otras cosas, gracias a premios como el de hoy que nos estimulan a todos a seguir cambiando y mejorando. Muchísimas gracias para todos. Muy bien.